Y comenzamos un nuevo programa de Mundo Noticias desde acá de la localidad de Villa Loíza para toda la región. Patri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Hola, Ernesto. El programa número 95. Cada vez falta menos, como cinco menos programas del centenario. Para los 100 programas de Mundo Noticias, así que ya falta poquito. ¿Qué haremos para los 100 programas? Yo la verdad todavía no lo pensé. No sé si los productores tendrán que organizar algo vamos a hacer. Por supuesto. Bueno, vamos a compartir las redes sociales antes de comenzar con todo lo que tenemos en el programa. Así es. Nos pueden encontrar en Instagram, Mundo Noticias BE, en Facebook, MN Villa Eloísa, nuestro canal de YouTube, Mundo Noticias Villa Eloísa, el número de WhatsApp, 3471-332828, y el diario digital mundonoticiasbe.com.ar. Antes de comenzar, te cuento que está, te digo, en estos momentos, sensación de los comentarios que pasaron en el teatro en Villa Eloísa. El grupo de teatro de Villa Eloísa, la verdad que fue sensacional. Superaron las expectativas sí. Y los espectadores. La verdad que este año por fue supuesto. Genial. Realmente no pensábamos que íbamos a llenar las tres funciones y bueno, si hiciéramos otra más, no te digo que la llenamos, pero por ahí. Muy bien. Bueno, para aquellos que están del otro lado, disculpa que te corté, los que están del otro lado, Patri actúa en el coso, porque viste, ella habla como en modo, en primera persona, por eso, porque ella es partícipe del grupo de teatro. De este grupo, del grupo de teatro de acá de Villa Eloísa, que bueno, este año hicimos una apuesta que se llama Acá hay gato encerrado. Fueron distintas escenas que creamos en el taller de teatro. Y se armó una historia. La verdad que muy interesante la obra. Se ve que los comentarios fueron corriendo y todos positivamente, por eso la gran cantidad de gente. El boca a boca es la mejor publicidad. Nos dimos cuenta que es así. Así que bueno, estamos más que felices, ¿no? Agradecer a nuestro profesor Ricardo Costamagna, que siempre está ahí guiándonos y bueno, realmente superó, como dijiste vos, nuestras expectativas. Bueno, comentame vos en primera persona, como actuando, viste, te hago la parte de la entrevista, pero quiero saber, la gente te manda mensajes, te felicita a vos, a tus compañeros, ¿cómo es eso? Manda mensajes. Cuando te cruzan en la calle, ¿cómo es? En el Instagram, en el Facebook de teatro, que justamente los manejo yo, así que llegan mensajes, los pasamos al grupo, y después sí, nos comentamos entre nosotros, porque la gente que nos para... realmente esta semana fue así. ¿Y qué te dice la gente ahí chusmeando? ¿Qué te dice, por ejemplo? No, que realmente muy linda la historia. Lo que en realidad la gente nos dice es que está muy contenta porque se fue a reír. Sí. Hace falta reírse acá, ¿viste? Sí, sí. La vida que estamos llevando. Y la gente quiere salir a divertirse. Y bueno, y así fue. Fueron esas tres noches que la gente se reía, las carcajadas. Realmente un público muy... muy lindo, ¿viste? Sentíamos esa que la estaban pasando bien, como se siente, nosotros, se obviamente, siente. Así es. Bueno, de esta manera compartimos algunas imágenes, un resumen de lo que fue esta obra de teatro. Persistir o evolucionar.
transformarse. Aguantar oírse. Esa es la cuestión. Que ya puse en marcha. Bueno, a ver, contame. Necesito el séptimo. ¿Para qué necesitas? ¿Qué te importa vos para qué necesito el séptimo? Necesito el séptimo. ¡Cállate! Necesito el séptimo. ¿Vos me seguís? ¿Ah? Sí, yo te sigo. Esa mujer se viste tan espantoso, realmente no. ¿Qué me importa cómo se viste? A mí, ¿qué se viste? No me importa cómo es. Yo necesito el séptimo. Y bueno, vos me acompañás en lo que yo quiero. Sí, sí, vos sabés muy bien. Bueno. Quédate tranquila. Que yo te voy a ayudar. Perfecto. Para que se vaya la luz. Perfecto. Sí, ay, tengo una noticia hermosa para darte. Ay, seguro que hablaste con ese profesor de la India. No, Silvia es la maestra que tanto buscaba, está muy cerca. ¿Maestro, buscabas vos de acá, del barrio? Sí, no me va a cobrar. Eso me no, la gente que no cobra, la gente que no cobra. ¿Cuánta gente en el barrio? Sí, me espera hoy mismo, un ratito, sí. ¿Dónde? La maestra, ven acá. ¿Cómo, acá? Sí, ¿acá en el edificio? ¡Acá en el edificio! ¿Puede ser? ¡En el séptimo piso! ¡No! ¡Espera, no! ¡No! ¡Te la voy a regalar con una fea! Ayúdenme, maestro.
Yo vivo en el sexto. Sí. Yo tenía que ir a hablar con usted. Ay, pero mi marido no se encuentra en este momento. No, no hay problema, porque es un tema de despensa y lo que menos me interesa ahora es el tema de las despensas. Pero qué atrevido que es usted. ¿Por qué? Pero por favor, yo soy una mujer casada, ¿cómo lo voy a recibir en mi casa? Pero por favor. Además, si se entera Funes. No hay problema. No, usted no sabe quién es mi marido. No me interesa su marido. Sí. Necesito hablar con usted. Por favor. Cooperativa de Servicios Públicos Villa Eloísa. Te ofrecemos servicios de TV por cable con sistema analógico y HD. No dudes en consultar por Pax Premium para agregar más canales a tu grilla. Servicio de Internet ADSL y fibra óptica de hasta 100 megas. Comunicate al 491-059 o 491-074
de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Teléfono de guardia de aguas y cloacas para emergencias fuera del horario de atención de oficinas. 3471-615-408. También puedes enviarnos tu consulta por WhatsApp al 3471-684-628 de lunes a viernes de 7 a 13 horas o acércate a nuestras oficinas en Sarmiento 570. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, Coop Eloísa, en Facebook, Cooperativa de Servicios Públicos Villa Eloísa o en nuestra nueva y renovada web, veloisa.com.ar. Cooperativa de Servicios Públicos Villa Eloísa. Más conectados, más cerca. Papelería y librería La Estrella de la familia de Dich. Servicios Agropecuarios Villa Eloísa, de Marino Stanich y Eduardo Galicia. Ahora somos distribuidor de Delta Agro. Encontranos en Libertad, 1655 Villa Eloísa, o contactate al 03471-491-653, vía mail serviagro@beloisa.com.ar. La Esquina Construcciones de la familia Saloco te ofrece pinturería Alba con sistema tintométrico para elegir el color que más estás buscando. Revestimientos, cerámicos, porcelanatos, entre otros. Piedras, sanitarios y grifería en general. Mejoramos precio en construcción en seco Saint-Gobain. Encontranos en la esquina 12 de octubre y Beruti, Villa Eloísa, o contactate al 03471-491-137. La Esquina de Construcciones. Nunca es tarde para degustar de un buen helado y en Garelo de Héctor Segovia tenemos los mejores gustos para que disfrutes a solas o en compañía. Golosinas, chocolates, bebidas o también puedes probar nuestras pizzas de primera calidad. Contactate al 03471-491-076 o comunicate por vía WhatsApp 3471-374-622. Heladería Garelo. Raúl Fernández Motores. Categorías nacionales y zonales.
Encontranos en Cornell Arnold, Santa Fe. Panadería y confitería La Primera, de Víctor Bocio. Masas finas, secas, sándwich de miga, tortas y mucho más. Puedes encontrarnos en Belgrano y 25 de Mayo de Villa de Luisa o contactate telefónicamente a 03-471-491-040. Minimercado Vale, de Daniela Fassini. Artículos de almacén, bebidas, fiambres y mucho más. Encontrarnos en Sarmiento 868 Villa Eloísa o comunícate al 3471-529-246. Minimercado Ale. TCM Integral. TCM Integral, Ciencia y Tecnología en Movimiento. Encontranos en Avenida de las Palmeras 3981 Rosario, Santa Fe o comunícate al 341-564-4690 o al 341-655-5701. TCM Integral, Ciencia y Tecnología en Movimiento. Abrió sus puertas en su nuevo local Pescadería Caballito de Mar, donde encontrarán la mejor calidad y variedad en pescados de mar y de río, los mejores mariscos, productos rebozados y precocidos de elaboración propia, carnes de pollo y de cerdo, y una inmejorable variedad en fiambres, quesos, milanesas, empanadas y mucho más para que tu mesa sea cita de los mejores manjares. Te esperamos en Pescadería Caballito de Mar, en San Martín y Ricardo Frías, Villa Eloísa, o comunícate al 50-61-00. Pescadería Caballito de Mar. La conserjería del Club Unión abrió sus puertas y ahora puede disfrutar de una hermosa noche en su comedor totalmente renovado. Picadas frías, calientes, sanguchería, variedad de pizzas de primera calidad. También podés hacer la previa con nosotros, ya que contamos con una barra con amplia variedad de tragos. Hacemos delivery los viernes, sábados y domingos por la noche. Comunícate al 3471-491-097. Seguinos en nuestro Instagram para ver todas nuestras opciones que tenemos para ofrecerte. Club.Unión 2023. Conserjería de Club Unión, atendido por los hermanos Vallejos. Te esperamos en nuestra sede, tu sede. Seguimos con más Mundo Noticias. Es el turno del agradecimiento a Conserjería del Club Atlético Unión, a los hermanos Vallejo, la verdad que espectacular. Muy buena atención. Sí. Nosotros fuimos a comer el martes, sí, después de la hora del teatro, así que muy bien atendidos como siempre. Hemos ido a festejar el cumpleaños de Cristian, ya la gente de teatro hemos ido varias veces. Realmente nos atienden. Así que quieren organizar cumpleaños o reunirse, ir a cenar un fin de semana, hablen con los hermanos Vallejo. También tenemos la información, Julia Martino, la profe, nos está siempre diciendo que aquellas chicas que se quieren sumar al fútbol femenino juvenil pueden acercarse al Club Atlético Unión los días martes y jueves de 14 horas a 15 horas, ¿sí? Así que Julia va a estar esperando. Esperando ahí para que se vayan a anotar. Y este fin de semana, el domingo precisamente, tenemos el encuentro Hugo Marcos Arich en el Club Unión. Va a ser, obviamente, en el Parque José García, y las categorías van a ser la 2019, 2018, 2017,
2016, 2015, 2014 y 2013. Así es, la verdad que se espera una gran, gran concurrencia, debe haber como 700, no sé, por ahí chicos, así que la verdad que bueno, todos esperando este encuentro que se hace una vez al año, que lleva el nombre de Hugo Marcos Ariz, que es un futbolista consagrado acá del pueblo, siempre recordándolo, así que bueno, y toda la gente de la zona están invitadas para poder ver los partidos de los chicos. Bueno, y seguimos con nuestros auspiciantes. Ahora estamos con Pescadería Caballito de Mar, que se encuentra en Avenida San Martín y Ricardo Frías. Hay que acercarse para ver las promos que nos traen semana. ¿Qué promo nos trae esta semana? Esta semana tenemos la promo de panchos, 2.700 pesos, y la promo de hamburguesas, 3.500 pesos. También se viene el aniversario del Club La Victoria. 80 aniversario del Club La Victoria. Se realiza una cena este sábado 5 de octubre a las 21:30 horas en el gimnasio del Club La Victoria. El valor de la tarjeta mayor es 17.000 pesos, menores de 5 a 12 años 10.000 pesos. Y va a haber también tarjetas mini hasta los chicos de 5 años, 4.000 pesos. Así que el menú va a ser empanada, chorizos caseros, bondiola en salsa y ensalada, postre, helado, de todo realmente. La verdad que espectacular, también hay show en vivo y va a estar mi persona ahí animando un poco a la gente. Va a estar el DJ Raize y también van a actuar los chicos de acá de Villa de Anda la Osa. Así es. También se realizaron el fin de semana pasado en la escuela primaria las bodas de oro y plata de la escuela número 252. Así que saludamos a las promos, acá estamos viendo las fotos. Claro, felicitarlos, la verdad que espectacular. También fueron ahí de Carlos Díez y también a festejar, estuvimos ahí con el sonido, estuvo Brian ahí poniendo y la verdad que pasaron una... Viste, los reencuentros son geniales. Que vienen de todo, de todos lados. Aparte, así que muy lindo. Sí, aparte viste que 25 años ya es un montón, la verdad que por ahí... Y 50 ni te digo. Y 50 ni te digo. Así que imagínate, vos por ahí viste, en eso te cuento más o menos cómo es la temática. Nosotros por ahí queremos poner música, pero todos dicen, no, espera, queremos charlar. Quieren charlar. Pero es que realmente vienen compañeros que están en la zona, que están lejos y que no los ven, y bueno... Y quieren contarse las cosas. Así que, bueno, se contaron todo y la verdad que se divirtieron mucho. Me alegro, así es. Bueno, y mañana viernes es la Feria de Microemprendimientos en la Escuela Secundaria Malvinas Argentinas. Así que uno de los proyectos que tienen los chicos es crear una revista digital. Muy bueno. ¿No es cierto? Así que, bueno, no sé, ¿le realizaste una nota a los chicos? ¿Cómo es? Así es, ahora vamos a compartir la nota junto a ustedes, así ven lo de qué estamos hablando. Seguimos con más Mundo de Noticias. Bueno, hoy tenemos el agrado, la presencia de los chicos de la escuela secundaria que, bueno, están con un microemprendimiento. ¿Cómo sería? Me cuentan un poquito de lo que se viene, el taller que están armando. Especialmente es una feria, ¿sí?, de microemprendedores. Se va a realizar mañana, ¿cierto? Sí, se va a realizar mañana. Los chicos tienen toda su empresa y tienen su stand. Entonces vos podés ir y comprar lo que quieran. Se van a vender comidas, hay comidas, velas, todas cosas, jabones, artesanía, todo eso hay. O sea, ustedes, ¿cuál es su microemprendimiento? Nuestro microemprendimiento, estamos a cargo de la revista digital, que bueno, es una idea que surgió este año, porque los otros años no se había hecho, y bueno, es básicamente informar, la revista digital te lo dice la palabra, no se usa el papel, es el celular, la digitalidad, que bueno, mañana a través del QR van a poder entrar y también va a haber un streaming en vivo. Así que bueno, esa es la revista digital y bueno, algo interesante, ¿no? ¿De quién fue la idea de ahí de arrancar con este proyecto? Idea de la profe Miriam Perlioni, de la profe Mariela Florenza y de la profe Gise Colombo. Mi perdón, de historia y las otras dos profes de el área de artes visuales. Y ellos son los que lo acompañan a también hacerlo. Hoy está presente Miri acá con nosotros. Exacto. Así es. Bueno, y seguimos hablando sobre la revista digital. ¿Cuáles van a ser los segmentos que van a poder encontrar? Bueno, la revista digital se divide en tres: la revista digital, el streaming y las redes sociales. Las redes sociales se encargan de publicitar a los microemprendimientos. Está bueno. Lo hacemos por TikTok, Instagram, Facebook. El streaming se va a hacer el día de los micro,
que están encargados Juan y Julio, y la revista digital no solo va a publicitar a los micros, sino también jornadas que realizaron realizó la escuela. Está bueno, disculpa que te corte. Te hago una pregunta más práctica. O sea, usted es un microemprendimiento, ¿cierto? Como todos los chicos, y la gente está abierta a la comunidad. Sí. O sea, toda la gente puede ir, la gente del pueblo puede llegarse a ver los stands, a comprar cosas. Y en su caso, porque yo no puedo, o sea, por ahí la gente no puede ir y comprar. O sea, sí. ¿Se puede ir y comprar el enlace? ¿Cómo es? Contanos. El enlace, la difusión es gratuita. La difusión es gratuita. Lo que ellos cobran es por la publicidad. Claro, ustedes le están cobrando la publicidad a los chicos que hacen sus microemprendimientos. Sí. O sea que ustedes ya cobraron. Sí. Y los otros tienen que esperar a la gente que todavía vayan a comprar. La verdad que es muy inteligente de su parte. La verdad que hay que felicitarlos. La invitación a la población, ¿cómo se hace? ¿Cómo se invita? ¿A qué hora arranca? Sí, bueno, los invitamos a toda la gente a que vengan aquí a la escuela 221 Malvinas, a que vengan a ver nuestros microemprendimientos, que va a haber mucha variedad de cosas, por ejemplo, comidas, pizzas, fideos, también va a haber cosas de moda circular, o sea, juguetes para perros, bajo puertas. ¿Qué querés? Hay muchas cosas. Comentanos los integrantes del grupo de ustedes. ¿Son ustedes cuatro o hay alguien más? Bueno, nosotros somos ocho. Ocho. Ocho integrantes del grupo. Que aquí estamos cuatro, yo, Albana, Juan y Mateo. Pero faltan Maxi, Paz, Agustina y Bruno. ¿Y quién? Y Bruno. ¿Y por qué no vinieron otros chicos? Porque los otros chicos prefieren trabajar más, se ve lo gráfico, manejar las redes sociales. Por ejemplo, Agustina se encargó de la carpeta, pero una genia total, porque Agustina se encargó de un montón de cosas que nosotros no podríamos hacer. Y bueno, nosotros... Bueno, pero mira, yo te cuento algo. Sí. Quizá ustedes ahora se están encargando también de cosas que son muy importantes, como es la difusión, que por ahí la otra persona no quiere hacer. Sí, así que cada uno tiene su parte y tiene su rol. En el proceso. Razón. Nos dividimos a los roles. Exactamente. Y ellos aplican todo lo que aprendieron en materia de área contable, proveedores. Ah, eso está bueno también, porque ustedes, por ejemplo, ya cobraron, ustedes ya cobraron, ¿cierto? Ya facturaron. Claro, sí, ya facturaron, o sea, ya están un pasito adelante también. Ya estamos, un pasito adelante, ya facturamos, como decís. O sea que, bueno, como decía la profe, ya aplican diferentes materias, ¿cierto? Dentro de lo que es microemprendimiento. Eso está bárbaro, bueno. Y lo que también van a tener es el ida y vuelta con la gente. Claro. El día de mañana va a estar la gente y, bueno, ahí, por ahí. Y ustedes van a estar haciendo streaming en ese momento. Sí, tenés razón. Las 5 hasta las 8 de la noche vamos a estar en streaming en el hall de la escuela. Mediante el Instagram, haciendo un vivo en Instagram, que el Instagram es Malvinas Argentinas, para que nos vayan a seguir. Y eso, vamos a estar desde las 5 hasta las 8 de la noche. Bueno, para terminar, un poco lo había explicado antes, pero cuéntenle bien el tema del cuidado del medio ambiente, del aceite en vela, de los jabones. Claro, sí. Justo ahora iba a comentarte eso, que Mateo, como mencionó, vamos a estar también trabajando con cosas reciclables, por ejemplo, moda circular, con la profesora Elizabeth. Por ejemplo, la profe Elizabeth lo aplicó en los primeros y también en segundo, haciendo juguetes para mascotas, bajo puertas, individuales, muchas cosas así. Y en segundo hicieron los jabones con la profe Silvana en el laboratorio. Y Karina Príncipe. Claro, Elizabeth no participó en segundo, pero también con la profe Silvana y Karina hicieron los jabones en laboratorio. Claro. Y nosotros también aplicamos lo del medio ambiente, porque la revista la hicimos digital en vez de a papel para cuidar también. Bueno, ya felicitaciones, la verdad que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Jugar
no es un descanso del aprendizaje, es un aprendizaje interminable, encantador, profundo, atractivo y práctico. Es la puerta al corazón del niño. El reino infantil te ofrece esa diversión que tanto nos hace felices en el cumple de nuestros peques. Contactate vía Instagram, el reino infantil 2023, o por WhatsApp 3471-687-681. El reino infantil. LM Cueros reabrió sus puertas en su nuevo local y te espera con una gran variedad de artículos de regalería, juguetería, accesorios para dama, caballero y muchas, muchas cosas más. No dejes de acercarte a su local en la calle Belgrano 428, Villa Eloísa, o búscalo por Facebook como LM Cueros. De la familia Maurino. Puedes encontrar artículos de librería, diarios y revistas, cargas virtuales, fotocopias, kiosco y mucho más. Taller de inyección diésel Mauricio. Reparación y calibración de bombas inyectoras e inyectores. Trabajamos con línea liviana, autos, camionetas, etc. También camiones, maquinaria agrícola y maquinaria vial. Encontranos en Las Heras 1237 Pérez Santa Fe o contactanos al 341-507-2138. Taller de inyección diésel Mauricio. Yo me mimo, gabinete de estética y bienestar. Estética de manos y pies, depilación, cosmetología, reflexología, podología. En Yo me mimo te ofrecemos toda la línea de productos Liderma y Prodermic. Todos nuestros tratamientos los realizamos con estos mismos productos. En maquillaje tenemos toda la línea de ACOP. Esta no es testeada en animales y se encuentra aprobada por la ANMAT. También armamos ramos de maquillaje a tu gusto y presupuesto, como presente para ocasiones especiales. Realizamos ventas minoristas y mayoristas. Puedes comprar en el gabinete o por la web lovelymakeup.com.ar, turnos 493393 o 1558-8843. Yo me mimo. Ferretería La Industrial, agente oficial Kappler. Hierros, chapas, herramientas, electricidad, pinturas, insumos para piscinas. Te espera en la calle Belgrano 899. Autoservicio Canali. Encontranos en San Martín 398, Villa Eloísa, o en Villa María 1151, Armstrong. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Arrancamos Mundo Sport, parte deportiva de lo que es Mundo Noticias. Verdadero placer de estar compartiendo una semana más de programa. Vamos a tener a nivel deportivo muchísima información, pero más precisamente local, porque estuvimos charlando con Franco Stefanini, el director deportivo del Club Atlético Unión. También estuvimos dialogando con el nuevo técnico de la reserva de cuarta división, compañero, personal y una gran persona. Las felicitaciones también a Fabián Tonicelli,
de esto vamos a estar hablando, ¿eh? De lo que van a poder presenciar hoy en el programa que tenemos en Mundo Sport. Pero arrancamos dicho programa con el automovilismo, porque este próximo fin de semana nos vamos a trasladar a la ciudad de Cañada de Gómez, donde vamos a estar cubriendo junto con la gente de Cablemax Arequito. Recordemos que, bueno, no vamos a poder presenciar la fecha del Rally Santafesino, el premio Precoronación, por las pantallas de Cablemax, por el simple hecho de que este fin de semana está la Fiesta Nacional de la Soja. Por ende, lo van a poder seguir a la transmisión que hacemos habitual del Rally Santafesino Mundo Sport por las plataformas de Ernesto Aramini y también por dicho Facebook de dicho canal. A ver, tuve la posibilidad de charlar con Leonardo Vera, uno de los organizadores del Rally Santafesino, a lo cual diré, querido Cristian, gracias por estar brindándonos las imágenes de lo que va a ser este fin de semana el Rally en Cañada de Gómez, donde el viernes a partir de las 20:30 vamos a tener la largada simbólica, como es habitual, donde el sábado la actividad va a comenzar a las 11:30 de la mañana, ya a las 10:30, por el canal de YouTube de Mundo Sport y por el Facebook de Ernesto Ramírez. Ustedes van a poder presenciar lo que va a ser el premio Precoronación, ¿eh? Después de muchísimo tiempo que hacía que el Rally Santafesino no se estaba presentando, en la localidad de Cañada de Gómez, ha vuelto a dicho escenario para lograr lo que viene haciendo el Rally Santafesino, que es que cada fecha venga en crecimiento. Y el día domingo, a las 8 de la mañana, donde el primer auto, como es habitual, de la clase Maxi Rally, donde hasta el momento hay solamente dos inscriptos de dicha categoría, va a mostrar el camino para ya meternos en la parte final, con dos pruebas especiales, la primera con 13 kilómetros y medio y con la segunda de 11 kilómetros y medio. Se descontaron 2 kilómetros menos, a lo cual esto hace que los trazados se hayan diagramado para el lado de lo que conocemos nosotros de Cañada de Gómez hacia el sector norte, o sea, hacia Colonia Medici, no para el lado sur, donde es del otro lado de la autopista, donde va a ser un rally muy similar a lo que se acostumbró acá a Villa Loíza, ¿eh? Con chicanas que en la fecha anterior, en la localidad de Hugues, el primer fin de semana de septiembre, no hubo chicanas. Vuelven las chicanas para lo que va a ser esta fecha del Rally Santafesino, donde ya tenemos 65 preinscriptos, y que esto se pueda llegar a estirar, porque recordemos que las preinscripciones son hasta el día viernes al mediodía, a lo cual nosotros en nuestras plataformas vamos a estar informándolos. Recuerden que la próxima semana vamos a estar con todo el resumen de lo que va a dejar la fecha del Rally en Cañada de Gómez. El viernes por la noche, ya nosotros mañana vamos a estar transmitiendo en vivo la largada simbólica por el Facebook de Ernesto Aramini, a lo cual ya después, como me gusta decir, ¿no?, nos vamos poniendo en órbita, ¿sí?, con la palabra de protagonistas, con la palabra de los organizadores, con la palabra de Claudio Tofay, del comisario deportivo del Rally Santafesino, que vuelve a la competencia. Recordemos que en la fecha pasada en Hugues, Claudio tuvo que ser comisario deportivo del Rally Latam, el nuevo rally de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera. Dejando de lado el automovilismo, lo más importante, porque después a nivel nacional vamos a tener el turismo nacional que va a correr en San Juan Villicum, que también lo vamos a estar informando la próxima semana. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya teniendo en cuenta de que conocemos que a nivel automovilístico y a nivel provincial, insisto, nos reencontramos este fin de semana, después de muchísimo tiempo, en la prueba, mejor dicho, en el Gran Premio Precoronación de lo que va a ser el Rally Santafesino. Hacemos una pausa y ya nos metemos con la palabra desde el Parque José García de Franco Stefanini, el director de deportes del Club Atlético Unión, porque este fin de semana se va a llevar a cabo un encuentro infanto-juvenil, donde más de 700 chicos van a estar en la localidad de Villa Loíza y donde 16 equipos van a venir a protagonizar un torneo de fútbol que hace 3 meses que se viene trabajando. Y lo va a comentar mucho mejor después de la pausa, Franco.
Lucas Ocena y María Cristina Bagusa, asesores y productores de seguros. Pensando siempre en el mejor servicio para nuestros clientes y brindarles nuestra atención 100% personalizada, nos renovamos y adaptamos nuestra nueva oficina en Sarmiento, 688, Villa Eloísa. Trabajamos con las compañías El Norte, Seguros Rivadavia, San Cristóbal Seguros, Río Uruguay Seguros, Sancor Seguros, y también tenemos seguros de ART, Asociart ART y Swiss Medical Group. Realizamos permisos nacionales y provinciales. No olvides revisar los permisos cuando llega la época de cosecha. Comunicate telefónicamente o por WhatsApp al 3471-684-234 o al 3471-684-263. Lucas Ocela y María Cristina Bagusa, asesores y productores de seguros. Andromed SRL, artículos del hogar. Tenemos todo lo que necesitas para tu comodidad. Amoblados, sillas, sillones, mesas, colchones, somiers y mucho más. También tenemos todo tipo de electrodomésticos. Contactate, Magallanes 1248, Rosario, Santa Fe. Teléfono 3417-498-870 o nuestro Instagram, arroba Andromed SRL. Andromed SRL, artículos del hogar. Almacén de campo de la familia Rossetti. Encontralos en San Martín 440. O en sus redes sociales, Instagram, forrajería.almacendecampo o ganadería almacén de campo. En Facebook, Almacén de Campo. Almacén de Campo te ofrece, entre otros productos, balanceados para equinos, bovinos, cerdos y fardos. Contacto 3471-493465. Continuamos en Mundo Sport, como habíamos anunciado al principio del programa, que íbamos a tener la palabra del director deportivo del Club Atlético Unión, estoy hablando de Franco Stefanini, y también de Fabián Tonicelli, actual técnico de la cuarta división, técnico que debuta, gana, Franco, así dicen. ¿Cómo estás? Buenas tardes, es un placer recibirnos en casa. ¿Cómo estás? Así es, Ernesto, buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la audiencia. Así es, Fabi, un pibe de la casa, que hemos sumado. Estamos muy contentos por eso, y bueno, como dijiste, técnico que debuta gana. Hacía rato que mejor, no ganaba la reserva. Eso, para arrancar la nota, olvídate, Fran. Espectacular. No, primero, bueno, para comentar un poquito, porque vamos a tener un fin de semana, no solamente con la presencia de cuarta y primera división, sino que también algo muy especial que se va a llevar a cabo acá en el Parque José García, para que toda la gente de Villa Eloísa y de la zona sepa con qué torneo nos vamos a encontrar el domingo. El domingo, bueno, tenemos el encuentro de fútbol infantil. Ajá. Hugo Marcos Arich. La edición décimo. Tributo a Pichón. Tributo a Pichón, un grande. Bueno, décimo primer encuentro. La verdad que estamos muy contentos y muy motivados porque son 16 clubes. Ajá. Que se van a acercar a la localidad. Distintas ligas, Fran, te corto ahí. Distintas ligas. Bien. Sí. ¿Sabés por qué te digo esto? Porque este fin de semana yo voy a tener transmisión de rally en Cañada de Gómez. Y mi hijo, justamente, Francino, viene a jugar con Alianza. Es uno de los clubes que van a venir acá. Novena. Sí. ¿Cuántas divisiones son las que vienen en total? Son 7 categorías. Bien. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 18 y 19. ¿Con qué cantidad de chicos más o menos nos vamos a estar encontrando? Entre 700 y 800 chicos y más de 1.500 personas en el Parque José García. A ver, hay que llevar tanto evento adelante porque veo que ya están trabajando desde muy temprano, ¿eh? Padres de algunos chicos que están llevando adelante todo lo que sea preparación, lo que sea buffet. ¿Desde qué horario se va a poder ingresar al Parque José García? A partir de las 9 de la mañana va a estar abierto hasta las 3 de la tarde. Ajá. Va a haber una presentación a las 9 y media de la mañana y a las 10 ya empezamos con el primer turno. Costo de la entrada, para que la gente que nos está mirando sepa con qué se va a encontrar, aparte de los 16 clubes que vos me estás diciendo que van a venir. Entrega de premios, obviamente, que va a haber, ¿no? Un reconocimiento a cada uno de los chicos. Y más o menos, ¿cuánto estimulan a qué tiempo pueda llegar a llevar adelante este torneo que van a realizar?
La verdad que, bueno, vamos a estar desde las 8 de la mañana con la subcomisión. Y como vos decías, arrancamos el lunes a trabajar. Bueno, vos lo viste acá en el club. Sí, señor. Están armando todo lo que es el trofeito, pegando las etiquetas. Sí, hay mucha preparación porque, bueno, es mucha gente y se necesita la colaboración de todas las instituciones. Vamos a hacer canchitas en la cancha de Bocha, entonces tuvimos que reunirnos con la gente de la subcomisión, que estamos agradecidos, que nos presta el predio también. Bien. La idea es tenerlos encerrados acá, porque la otra idea... ¿Sabes, el sábado se pueden estar instalando acá en el Parque José García? ¿Hay equipos de dónde que vienen a jugar? No, vienen todos de la zona, pero como vos decías, de diferentes ligas. Chañarense, Casildense, Cañadense, bien, perfecto. Exactamente. Viene gente de Colón, de San Lorenzo, que está muy contento. Bien. Viene gente de Independiente Ricardone, clubes que no teníamos pensado y que cuando largamos la publi nos empezaron a escribir por las redes del club. Y bueno, estábamos muy contentos porque nos abrimos a otro público y la verdad que nos sorprendieron la cantidad de clubes y de gente que bueno, hay un trabajo detrás enorme. Fran, ¿cuánto tiempo llevó realizar este torneo? ¿Cuánto hace que vienen trabajando para llegar a reunir a tantos chicos y a tantos equipos? Está buena la pregunta, Er, porque hace 3 meses. Ajá. 3 meses que arrancamos con la invitación primero a los clubes de la Cañadense y después ampliamos. ¿En conjunto con la Liga también? ¿Se dedicaron a trabajar en conjunto para lograr eso? Sí, siempre en las reuniones de la Liga. Bien. Se invita a los clubes de la Cañadense primero y después se abre a otros clubes. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, año pasado vinieron 7 clubes, hoy superamos ampliamente. Tal cual, el doble. El doble, y bueno, estamos muy, muy contentos. Pero bueno, es un trabajo ya mucho más importante. Y el ingreso económico que eso repercute para el club, ¿no? Reunir 16 equipos, 700 chicos, imagínate todo el buffet, el servicio, cómo va a estar preparado, creo que deja un buen ingreso para el club. Sí, sí, un ingreso necesario. Hoy es muy caro el fútbol infantil juvenil. Hoy, para que se den una idea, y por ahí está bueno que lo sepa la gente, nos sale de costo de nada más de sueldo 1.200.000 por mes. Impresionante. Entonces es un gasto importante. No es un gasto, es una inversión, porque hemos armado otra estructura ahí abajo, hemos agregado el entrenador arquero, que por ahí no lo venía teniendo el club. Para el año que viene queremos tener un psicólogo deportivo para trabajar las emociones con nuestros adolescentes, sobre todo. Bueno, todo eso lleva un costo importante y, bueno, gracias a toda la subcomisión que viene trabajando y a todos esos papás que nos vienen aportando la cuota. Hoy la cuota está en un valor, digamos, alto por lo que es la economía, pero nos vienen acompañando. Entonces eso, ¿se creció en ese sentido? Sí, se creció en ese sentido, se creció el número de chicos. La colaboración de los padres este año fue tremenda. Hemos hecho la cantina con los padres. Sí, señor. Siempre lo hacíamos con la subcomisión y este año... quisimos dar otra impronta y, bueno, fuimos convocando a los padres y la verdad que no hubo una cantina que no haya padres. Eso es muy valorable y muy, muy respetable. Yo creo que los tiempos van cambiando. Cuando nosotros ya jugábamos en las juveniles, después en reserva, primera división, no se trabajaba tanto con los padres. La comisión llevaba adelante todo el club. Hoy en día se repercutió todo eso, se dejó de lado y los padres son fundamentales dentro de la institución. Olvídate, eso es así. Todos juntos, porque si no, no se logran objetivos. Eso está más que claro. Es más, deberíamos trabajar como club con los padres. Tal cual. Educar a esos padres, darles herramientas a ellos también para el aprendizaje con los niños en el deporte, en el fútbol. Que, bueno, vos sabés lo que es el fútbol. No, es un ambiente complicado, es el deporte de mayor exposición, entonces es importante trabajar ahí abajo. Fran, agradecerte. Sabés que las cámaras de Mundo Noticias, de Mundo Sport, siempre van a estar disponibles, obviamente, para el club de nuestro querido pueblo, que siempre estuvimos acá predispuestos para todo. Y obviamente que vamos a estar tomando imágenes, ¿eh? Vamos a llevar después todo el resumen de lo que va a dejar este próximo domingo y que invites a toda la comunidad de Villa Luisa que se acerca al Parque José García. Por supuesto, Ernesto. Bueno, muchas gracias por este espacio. No, por favor. Es importante poder mostrar lo que hacemos. Siempre hablo con Cristian, que por ahí está un poquito acá en el club, que nos falta más. Nos falta más informar porque la verdad que se hacen muchas cosas, pero es tan grande la vorágine que se crea. Yo estoy todos los días y siempre, no hubo un mes que no haya... Siempre te queda algo al costado, siempre, ¿o no? Siempre. Tal cual. Entonces, bueno, para el año que viene queremos dar otra visión también ahí, mostrar más un poquito el trabajo, como esta oficina. Esta oficina es nueva, que está pronto a inaugurarse, que es el esfuerzo de todos también, tener un sector donde tenga... yo una oficina para trabajar con los padres y demás, así que bueno, estamos creciendo, no es fácil, todo es millones, es lo que quieras hablar es millones, entonces, bueno, sabemos que Unión es esto, es fútbol, tenemos 6 categorías de fútbol, fútbol femenino, fútbol senior, fútbol femenino sub-14, si lo pensábamos 2 años atrás, esto no estaba en no, el plan, no existía.
siempre hablamos con la comisión, nos agrandamos mucho para la estructura que tenemos. Tal cual. Entonces, bueno, tenemos que estar negociando con diferentes subcomisiones, que nos entiendan, que nos respeten. Obvio. Los espacios, porque no es fácil. Tenemos dos canchas para tanta disciplina. Sí. Pero bueno, la gente lo entiende, los chicos lo entienden y estamos trabajando para crear, bueno, estamos haciendo una cancha nueva, justamente para crear esos espacios y que estemos más cómodos. Pero bueno, es con todos, Ernesto, es con todos los padres, con la gente de la subcomisión, es construir, la vida es eso, es una construcción constante y acá tenemos que construir. Hoy estoy yo, mañana estará otro, pues estamos de paso. Pero se dejó una huella. Pero queda la institución. Olvídate. Y bueno, este encuentro que viene, Ernesto, es Hugo Marcos Arich, cerramos con esto, que fue alguien importante en esta institución. Voy a contar un poquito el domingo en la apertura quién fue, porque por ahí muchos, sobre todo los de afuera, no conocen quién fue. Agradecerle a él, a su familia, porque nos dejó valores. Bueno, vos jugaste conmigo en la época de él. Obvio. Jugamos muchos partidos importantes en primera división con él y siempre nos dejó algo. Siempre. Un aprendizaje tremendo. Exacto. Fue el fiel exponente nuestro, ahí arriba. Agradecido, Ernesto, por esto. No, por y favor. Bueno, invitarlos a todos. Están todos invitados. La entrada que vos me preguntabas, 2,000 pesitos. Ajá. Va a haber buffet. Bien. Y vamos a estar desde temprano compartiendo en familia. Que los chicos se lleven aprendizaje, amigos. Esa es la idea. Es un encuentro. No es competitivo, justamente por eso. Franco Stefanini, secretario deportivo del club, director deportivo del Club Atlético Unión, invitándolos a todos ustedes para que este próximo domingo en el Parque José García vengan a disfrutar del torneo que hace 3 meses atrás el club viene organizando para reunir a más de 700 chicos y a más de 16 equipos. Hacemos una pausa y después tenemos la palabra de Fabián Toniche. Carnicería La Victoria, de Víctor Marín, atendida por sus dueños desde 1961, donde podés encontrar la mejor calidad en los distintos cortes vacunos y porcinos. Achuras, productos elaborados como milanesas, chorizos, morcillas y hamburguesas. Te espera en la esquina de Belgrano y 20 de junio, Villa Eloísa. Kolodzinski, aberturas y cristales. Encontrarnos en Brigadier López, 846 Los Molinos, Santa Fe. Teléfono 03-464-495-360. Email info@kolodzinski.com o encontrarnos en nuestras redes sociales como Kolodzinski Aberturas. Kolodzinski, aberturas y cristales. Santiago Direcciones Hidráulicas SRL. Reparaciones de direcciones hidráulicas, mangueras de todas las medidas, bombas, para el agro y el automotor. 30 años avalan nuestro servicio. Banco de pruebas. Encontranos en Ameguino 119, Santiago Capital. Teléfono 385-421-6038. Santiago Direcciones Hidráulicas SRL. Ferretería Belgrano, de Manuel Peteta. Continuamos en Mundo Sport, parte deportiva de lo que es Mundo Noticias, después de lo que habíamos hablado con Franco Stefanini, invitándolos a todos para lo que va a ser este próximo domingo el torneo Infanto Juvenil, y la palabra del nuevo director técnico de la cuarta división, compañero de cuarta, de juvenil, Fabi querido, Fabián Tonicelli, es un placer tenerte acá en Mundo Sport. Tony, te conocemos como Tony, sí. Para que la gente lo sepa, pero Fabi, agradecerte porque la verdad que estuviste predispuesto para esta palabra, para esta entrevista que vamos a llevar adelante. Felicitaciones y le dije a Ponche, técnico que debuta gana y así fue. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos, sí, contento de estar en el club, volver al club, para agarrar esto lo que queda del año.
¿Qué se siente? Algo de hermoso, ¿eh? Hermoso, ya que uno lo vivió... toda la vida jugamos, claro, en Unión, y bueno, llegar a esto. Lo vivió mucho como jugador, obvio, desde pequeño, obvio, y llegar acá, y bueno, estar dentro de la cancha, pero aportando otras cosas. Ajá. A los chicos, enseñanzas, cosas vividas por uno, nada, una emoción, muy lindo, y bueno, y como dijiste vos, técnico de Buta, tuvimos la suerte de... ¿Lo esperabas a esto o no? No, no lo esperaba, o en algún momento sí, viste, pero no tan pronto así, viste. Y bueno, contento por los chicos, porque se ganó y un esfuerzo que hicieron terrible el domingo, así me fui muy contento. Fabi, por parte, ¿con qué grupo te encontraste? Porque venía bastante golpeado, ¿eh? Los resultados no se venían dando. Y hay que estar psicológicamente con el jugador, nosotros que conocemos, sí, que venimos de mucho tiempo de jugar en el club. ¿Cómo fue el incentivo y cómo fue empezar a trabajar con este plantel para revertir esa situación? Sí, sí, convengamos que por ahí parte mucho de los chicos. Por ahí, yo siempre dije, esté al mando del equipo, esté el profe anterior, nosotros que agarramos cama ahora, o quien esté, parte mucho por los pibes, ajá, por las ganas que tengan los pibes, por la... Pero hay que incentivar. El esfuerzo que le pongan los pibes, ¿viste? Y seguramente, sí, nosotros cara nueva... Tranqui, bajar, ahí está. Cara nueva, nosotros le conocidos, tengo muchos amigos también jugando, y con Juan Pablo, bueno, tratamos de brindarle que el jugador esté tranquilo, con confianza, convencido, que quiere clasificar, y bueno, y nosotros siempre tratando de acompañar al jugador, de darle buena onda, tirarle buena onda, de hablarle, de escucharlo. Ajá. Bueno. Me diste un pie muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente que sos el técnico de la reserva de la cuarta división, sino que también tenés que estar en continuo contacto, bien digo, con el técnico de la primera. Porque hay jugadores que vienen peleando como para subir a la primera. Y el técnico también de primera tiene que estar predispuesto y llevar la comunicación con vos para ver qué jugador, o tomar idea de cómo viene siendo. Sí, yo, mirá, a los chicos les comuniqué, que los chicos de reserva que manejo yo, le comuniqué las ganas, porque ellos, la reserva tiene que ser un paso, tiene que ser un tiempito, un año, dos años, seis meses. Ahí ellos, juega mucho lo que vos decís en ellos, la cabeza al jugador. Ellos, le digo, ustedes tienen que prepararse para ser jugadores de primera división. Bien. No tienen que morir en cuarta división, no, ustedes tienen que prepararse. ¿Cómo se prepara? Metiéndole en entrenamiento. ¿Lo ves mejor, incentivados? Sí, más con el triunfo. Responsables para venir a entrenar y todo lo demás. Sí, por ahí tener un plantel corto, con hay varias lesiones. Ajá. El domingo sufrimos dos expulsiones, ¿viste? Y hay que armarlo. Pero bueno, tenemos jugadores también de quinta división. A eso iba, ¿viste? También. Por ahí hay un grupo de trabajo que el profe de quinta división vamos hablando. ¿Te haces espacio para venir a ver la quinta? Arranca ahora el sábado otra vez. Sí, la idea es venir a verla. ¿Viste? Y bueno, ver cómo están los chicos, y bueno, tener comunicación entre todos, con Juan Pablo en primera, con el técnico de quinta, como para armar un grupo de trabajo y viendo lo mejor para el equipo. Fabi, ¿qué te diste como prioridad a corto plazo para la reserva? Y después, si querés llamarlo, a lo que resta del año, a un corto, mediano y largo plazo, pensemos en el año que viene. Pero creo que lo principal tiene que ser corto y mediano plazo. ¿Qué te propusiste para con los chicos? Mira, ¿cómo me propuse? Bueno, que fortalecer el grupo, que no sea que un técnico se vaya, el equipo se planche. Ajá. No, al contrario, ¿viste? Cara nueva, le vamos hay a meter, que levantar también un plantel. Claro, le vamos a meter todos juntos. Ajá. Y bueno, lo primero que se dio es hacer un buen partido. Ajá. El domingo. Se logró los tres puntos en reserva, así que contento por eso. Y bueno, eso sirve para la semana trabajar de otra manera, buenos ánimos, buena onda en todos. Así que eso, me propuse arrancar así, de esa manera, bien concentradito, un triunfo, y bueno, iremos partido a partido. Después yo le dije que matemáticamente tenés chance de clasificar. No es fácil. No, obvio. Pero bueno, mientras haya chance, ya se lograron tres puntos. Así que bueno. La última que te hago, te agradezco. ¿Cómo lo ves hoy al Club Atlético Unión institucionalmente? Lo veo bien, veo un buen grupo de trabajo. Ajá. Trabaja. Por ahí no se ve tanto a la vista, pero se hacen cosas. Ha progresado mucho. Ha progresado. ¿Eh? Sí, uno que estuvo siempre... muchos años, ha progresado y bueno, veo un grupo de trabajo que le mete. Sí. Y bueno, viste. Conjunto, como decíamos con Franco, con los padres, las distintas subcomisiones. Claro. Porque claro, si no se trabaja en conjunto no se puede. No, tiene que haber un gran grupo de trabajo y tirar todo para adelante. Y lo que formar un grupo que avance, que quiera cosas lindas para el club. Padres que tienen su hijo, que quieran lo mejor para su hijo. Bueno, entre un poquito de todos, todo suma. Agradecido, sabes que tenemos las cámaras de Mundo Noticias, de Mundo Sport, para lo que necesites. Mucha suerte el domingo. Me alegra mucho saber la relación que tenemos, aparte
de Cerro del Pueblo, tenemos una amistad que nos une aparte de esto, pero me pone muy contento y sabes que te deseo todo lo mejor. Bueno, muchas gracias y bueno, mi primera experiencia como DT, también un poco nervioso. Nervios, obvio, da igual. Ansiedad, obvio, todo junto. El domingo me levanté muy temprano a ver cómo hacía, preparar cosas. Se me pone la piel de pollo. Viste, preparar un montón de cosas y ansiedad, nervios, viste. Después una vez que entré en la cancha, pasan los minutos, uno se va soltando. Tal cual. Pero es algo muy lindo que a mí me llena de felicidad. Es algo... Bueno, y agradecerle a ustedes también por la nota y por favor. Cualquier momento que quieran venir a charlar, no hay problema acá. Yo voy a estar a disposición, Juan Pablo, Ponche. Fabián Tonicelli, lo conocemos todos acá en Villa como Tony. Un placer y me pone muy feliz de que gente como Fabi se sume, que toda la vida estuvimos dentro involucrados al Club Atlético Unión. Recuerden, próximo domingo, el sábado, sí, pero perfecto, pero el domingo yo me refería a lo que va a ser, lo que explicaba Franco, el torneo de Infanto Juvenil para que todos se acerquen a las instalaciones del Parque José García. Nosotros continuamos con más Mundo Noticias. Cambalache, de Silvia Poloni. Allí puedes encontrar artículos de limpiezas para todo el hogar, artículos de bazar, de jardinería, alimentos balanceados y muchas cosas más. Visita su local en la calle 9 de Julio 1274 o podés llamar por pedidos al 493-468. Distribuidora Eloisa. Ventas de bebidas al por mayor y menor. Hacemos repartos en Armstrong y en Cañada de Gómez. Encontranos en Instagram como distribuidora.eloisa o al celular 3471-624-448. Trabajamos con billetera Santa Fe, tarjeta del centro y también estamos adheridos a las promociones del Banco Macro y Santander. Te esperamos en 9 de julio 1250, Villa Eloisa. Librería Juguetería M.I.A. Mirta y Antonio te esperan para brindarte la mejor atención. Te esperamos en nuestro local en la calle Sarmiento, entre 9 de julio y 25 de mayo, a metros de la escuela primaria, Villa Eloisa. Librería Juguetería, M.I.A. Estudio Contable de María Laura Sanger. Asesoramiento contable, impositivo, laboral. Constitución de sociedades. Régimen general, monotributo. Autónomos. Contabilidad general. Horario de atención, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. O encontrarnos en Libertad 457, Villa Eloísa, Santa Fe. Teléfono 03471-491-006, 491-284. O vía mail a estudiosanger@hotmail.com. Estudio Contable de María Laura Sanger. Bienvenidos al ciclo del Cine Teatro Libertador de Casilda y esta semana tenemos un estreno mundial para ofrecerles. Estamos hablando de Guasón 2, Folie à Deux. Encuentra a Arthur Fleck internado en el psiquiátrico de Arkham esperando juicio por sus crímenes como Guasón. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no solo tropieza con el verdadero amor de su vida, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él. Dirigida por Tom Phillips, al igual que la primera,
protagonizada por Joaquín Phoenix, Lady Gaga y tremendo elenco, una duración de 138 minutos presentada en 2D, este thriller de drama de la mano de Warner Bros. Guasón 2. Viernes y sábado, 22 horas en castellano, domingo y lunes, 22 horas subtitulada. Muchísimas gracias y nos encontramos con este gran éxito este fin de semana en Cine Teatro Libertador de Casilda. Y llegamos a la parte final del programa, la verdad, Patri, espectacular. Mucha información, como sí, todos los programas. Bueno, y les recordamos a la audiencia nuestras redes sociales. Instagram, Mundo Noticias, BE, Facebook, MN, Villa Eloísa. Nuestro canal de YouTube, Mundo Noticias, Villa Eloísa. El número de WhatsApp es 3471-332828. Y el diario digital, mundonoticiasbe.com.ar. A ustedes que están del otro lado, si quieren saber a quién nos viste, Patri le va a decir, ¿quién nos viste, Patri? Boutique El Ángel, pasamos a ver a Chuchi, a Patri, como siempre, todas las semanas. Bueno, nos dan los outfits. Veniste hoy, ahí combinada. Blanco sí, y plateado. Genial. Así que bueno, elección de Chuchi esta vez. ¿Sí? Elección no, de la verdad que bueno, muy primaveral ahí. Muy primaveral, eso es lo que dije. Bueno, y si quieren ir al cine Libertador de Casilda, les informamos que está la película Joker 2. Mirá, qué bueno. Con Joaquín Phoenix y Lady Gaga. Ah, sí, sí, la escuché. La escuché y hace mucha publicidad. Y si queremos ganarnos una entrada, ¿cómo hacemos? El sábado escriben a nuestro Instagram de Mundo Noticias, va a haber una publicación diciendo si se quieren ganar dos entradas para que participen. ¿Ah, le sí? ponen like a la publicación, comparten con un amigo, comparten en historia y bueno, tienen más posibilidades de ganarse dos entradas para este fin de semana. Bueno, llegamos a la parte final. Desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo jueves, ¿cierto? Será hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Que la pasen lindo.